feminista igual que este tipo, pero no está de acuerdo con él. Quiero, vean a Ate Robertson, descriptito de ligante. Bueno, ahí tenemos a Ángel García intentando demostrar que Gálatas 5:4 hace una referencia explícita de la pérdida de la salvación. Por supuesto, ustedes saben que Ángel tiene grandes problemas de alucinaciones, ¿verdad? Eso ya es propio de él, de su mente, sus problemas psicológicos. Él mira donde mira que diga agua, lavamiento, bautismo, y ahora donde mire cualquier cosa que tenga que ver con caerse, con perderse, con destruir, con arruinarse, él dice que es condenación eterna. Ángel García, usted no puede demostrar que este texto habla de condenación eterna, así que esto no está explícito, no hay absolutamente una prueba, simplemente son conjeturas suyas, porque usted tiene el problema que el hecho de caer de la gracia, para usted caer de la gracia, equivale, es una ecuación para usted que indica condenación eterna. Aquí la situación que tenemos es a unos miembros de, no especifica de cuáles iglesias, pertenece a algunas iglesias de los Gálatas o de Galacia, donde se estaba presentando el problema de que estaban incursionando judaizantes, estaban tratando de trastornar el evangelio, y en estos casos pues estos Gálatas estaban peligrando, algunos de ellos habían sido ya seducidos a adoptar algunas prácticas legalistas. Ángel García, eso no tiene que ver absolutamente con la salvación. Cuando estos hombres y estas mujeres llegaron al Señor, el Señor los salvó. A partir del momento que los salvó, usted sabe perfectamente que tenemos que empezar a servir al Señor y necesitamos el conocimiento, o sea, conocer la doctrina para saber cómo debemos conducirnos. Pues aquí lo que está sucediendo precisamente es que estas personas están siendo desviadas de la gracia para adoptar el régimen de la ley. Ángel García, el hecho de que ellos estén tomando o hayan sido inducidos algunos de ellos, o que están pretendiendo, que tienen la intencionalidad, Ángel, mira este verbo que está acá, este verbo es un presente a pasivo, por tanto, dice sois, vamos a leer el texto. Bueno, vamos a leerlo como lo traduce, pero hay que entender también el verbo catargeo, que es el que tenemos aquí, para darnos cuenta esencialmente qué es lo que significa. Ha sido traducido desligarse. Entonces, os desligasteis o fuisteis desligados de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí hay muchas cosas sintácticas que tenemos que tomar en cuenta y muchas cosas también semánticas que Ángel García, como buen desconocedor del griego, no atiende. Evidentemente, él simplemente se limita a la traducción, pero no conoce en sí y en esencia lo que significa la palabra catargeo y la palabra epicto, que es el que tenemos acá. Bien, no hay evidencia alguna que lo que Pablo quiere decir de los Gálatas es que los Gálatas se están condenando eternamente en este momento. De otra manera, le hubiera dicho a los Gálatas que tenían que inmediatamente, por supuesto que el apóstol Pablo no creía en que la salvación se perdía, no tenía razón alguna para decirle a los Gálatas que era necesario urgentemente revolver a la gracia para que su salvación no se perdiera. Es evidente que estos hombres están teniendo pérdida. Ángel, no pérdida eterna, no mezcle las cosas, usted es especialista en hacer ensaladas y hacer purés. Usted todo lo agarra, junta las papas y las mezcla, y las maja y las junta. Usted tiene un gran desorden exegético. Usted es de lo peor que yo he visto en exégesis, tanto que rajás de que sos esto y lo otro. Estos son los bocones, ¿verdad? Que hablan mucho y no saben nada. Entonces, rápidamente voy aquí a explicar la situación que se presenta. Ese es el trasfondo que tenemos. El trasfondo es estos cristianos que están inscritos en el libro de la vida, que están lavados en la sangre de Jesús, que han sido santificados y que han sido justificados. Bueno, Ángel no sabe lo que es la justificación, ahora dijo que tiene que ver con una limpieza. Está más perdido que el chiquito de la Llorona. Entonces, aquí tenemos lo primero. Ok, fuiste desligados. Bueno, está en pasivo. Quiere decir que los Gálatas, estas personas han sido objeto de el adoctrinamiento de algunos judaizantes, diciéndoles que tienen que circuncidarse y que tienen que guardar la ley y que tienen que guardar otras cosas. Esto lo que iba a rogar era
que estos de Galacia, estos Gálatas, iban a ser totalmente improductivos, separados de Cristo. Ángel Apo indica una separación de la parte exterior del objeto, no interna. Para eso tenemos la preposición ex. Si aquí tuviéramos la preposición ex, yo sí le puedo, yo le puedo aceptar que ese desvincularse es íntimo de Cristo. Ángel García, los Gálatas no están desligados íntimamente de Cristo, de Cristo, porque están en Cristo, en una posición legal que no puede ser interrumpida ni puede ser abolida por cualquier decisión de los Gálatas. Así que entonces queda claro que están desligados de la parte de afuera en cuanto a su productividad. Para eso tenemos, por supuesto, que entender un poquito más sobre la definición de catargeo, que básicamente significa argeo, que significa inoperante, que no opera, que no trabaja, que no produce, y el kata intensifica, el prefijo kata intensifica al verbo simple. Así, totalmente improductivos, como por supuesto sabemos que separados del Señor Jesús no podemos producir fruto. Aquí tiene que ver con la idea de ser ineficaz, tiene que ver con la idea de ser vano, de ser improductivo, de no tener valor, etc. El problema era que estos gálatas, al abrazar la ley y algunas otras prácticas, se estaban separando de la gracia y de la operación de la gracia. Ya no estaban operando por gracia, sino estarían operando por obras. Ángel García, eso no tiene que ver nada con la salvación de ellos. Su salvación está asegurada desde el momento en que aceptaron al Señor Jesús, y la vida de Dios está en ellos. Yo quiero preguntarle a usted que si la vida, la nueva naturaleza, o lo que llamamos la nueva vida, o la nueva criatura, si eso es producto de Dios, como dice la palabra, por la simiente, fuimos renacidos por la simiente de Dios, por tanto tenemos la naturaleza de Dios y por tanto tenemos la vida de Dios, por eso es que gozamos de la vida eterna. Bueno, se me está terminando ya aquí el audio, no me va a dar más tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo por acá, y aquí tenemos precisamente la mención de este sujeto, que son los Gálatas, que se refieren a una entidad y que de alguna manera hace referencia a un determinado grupo. Y es que es un determinado grupo el que por medio de la ley pretendía, ángel presente conativo, pretendían a ser justificados mediante las obras, y por tanto han caído de la gracia, no han caído de su salvación, ni han perdido su salvación. Ángel, revise nuevamente el texto y se dará cuenta que usted está totalmente errado. Y bueno, y para terminar en ese pedacito que les coloqué de audio, él dice que Robertson es calvinista. Bueno, entendemos calvinista los que creemos en la seguridad de salvación, aunque no seamos calvinistas. En realidad yo no soy calvinista. Simplemente creo en la seguridad de salvación y tengo estructurada mi doctrina sobre el tema de salvación. Lo que pasa es que alguien quiere meter en el saco a todos como calvinistas y sigue insistiendo en pelear con un muñeco de paja, diciendo que vamos a discutir los 5 puntos de la Tule. Ángel, ordene sus ideas y deje estar delirando, porque usted desvaría con todos estos textos que tiene totalmente tergiversados. Tráigame profesores de griego que digan, por favor, nómbrenlos, que digan que este texto dice que los Gálatas están perdiendo o perdieron su salvación.